Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las noticias a nivel nacional. La Policía Nacional apresó este miércoles al hombre que agredió a golpes a una mujer luego de registrarse un accidente de tránsito entre ellos. El hecho ocurrió en el municipio de Boca Chica, de la provincia de Santo Domingo, y causó la indignación de la población. La información de la captura del agresor la ofreció el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, en su cuenta de Twitter. El hombre fue identificado como Santiago Rafael Pérez, cuya acción fue captada por una cámara de videovigilancia y luego se viralizó en las redes sociales, lo que provocó que la sociedad se enojara y pidiera que el hombre fuera apresado, al igual que Alexis Villalona, el hombre que también golpeó a una mujer en Baní, provincia Peravia, luego de un choque de tránsito. Con relación al nuevo caso, la policía prometió ofrecer mayores detalles más adelante. La mujer ha sido identificada como Ruth Rincón Aquino y el hecho ocurrió el sábado 15 de este mes en la comunidad Los Coquitos del referido municipio. El gerente general de Edenorte, ingeniero Andrés Cueto Rosario, reiteró ayer que no existen apagones porque hay suficiente generación. Se expresó de ese modo al participar en un encuentro con los líderes locales de opinión para presentar sus memorias de gestión durante el año 2021 en la dirección de Edenorte Dominicana en Santiago. Según el informe, Edenorte cerró el año 2021 con un abastecimiento del 99.3% de la demanda de energía de los usuarios que se encuentran en su zona de concesión y una inversión en obras de 1.562 millones de pesos. Cueto explicó que esto se logró gracias a una reducción significativa de las pérdidas de energía, cerrando el año con 21.89% de pérdidas y el mes de diciembre con 19.6%, mostrando una importante tendencia a la baja. El presidente de la República, Luis Abinader, informó que en una posible reforma a la Constitución no aceptará que se modifique nada que tenga que ver con la reelección presidencial. Insistió en que él ni está de acuerdo ni aceptará ya que se impulse una nueva reforma a la Constitución que modifique lo relacionado con la reelección presidencial. En lo que tiene que ver con la posibilidad de bajar el porcentaje de votos para que un candidato pueda ganar las elecciones en la presidencia en primera vuelta, no será un tema en una posible reforma constitucional, según el jefe del Estado. En el plano internacional, los casos de COVID-19 parecen haber comenzado a reducirse en Nueva York y en otras zonas de Estados Unidos que estuvieron entre las primeras en ser golpeadas por la variante Omicron, en una señal de que la nueva ola del virus puede haber tocado ya techo en esos lugares. Según datos dados a conocer hoy, el estado de Nueva York registró el día anterior algo más de 22.000 pruebas positivas, muy lejos ya de las 90.000 casos que llegaron a alcanzarse el pasado 8 de enero y continuando con la línea descendente de los últimos días. La tasa de positivos sigue además reduciéndose y se situó el lunes en el 12.5%, cuando hace poco más de una semana estaba por encima del 20%. En la media de los últimos 7 días, esa tasa está en el 15% y en el 13% en el caso de la ciudad de Nueva York, la primera zona del estado que vivió una explosión de contagios con Omicron. La situación es similar en otras áreas de Estados Unidos que se vieron afectadas pronto por la variante, situadas sobre todo en la región noreste del país, en estados como Nueva Jersey, Massachusetts, Connecticut o Rhode Island, a tenor de los datos que han facilitado las autoridades en los últimos días. La jueza federal responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, confirmó este martes el plan de ajuste de la deuda PAD aprobado en octubre pasado por las autoridades de la isla. El documento publicado por la jueza indica que autorizaron los términos del PAD, que reducirá la deuda pública de 70 mil millones de dólares a unos 34 mil millones, tal y como han sido enmendados, complementados o modificados por las revisiones realizadas. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, destacó que la confirmación del PAD representa un gran paso para la recuperación económica de la isla. Los críticos del plan, sin embargo, denunciaban afectarían de modo grave a las pensiones de los funcionarios y al presupuesto de la universidad pública, aunque las últimas enmiendas realizadas rebajaron el impacto de estas medidas. En nuestra sección de farándula, el artista urbano Farruko está haciendo noticia por un escrito publicado en la noche del martes en las historias de su cuenta de Instagram, donde pide misericordia a Dios.
Farruko, cuyo nombre de pila es Carlos Efrén Reyes Rosado, también había posteado una parte de la canción de Vertiente Religiosa Incompleto, lanzada hace 9 meses en colaboración con Onel Díaz. Reyes Rosado aseguró que Dios ha tenido misericordia para con él y pidió a sus seguidores no dejar de orar. El cantante empezó a adoptar este comportamiento tras anunciar el 1 de enero la pérdida de su amigo conocido como El Indio. Estas han sido las noticias más relevantes a esta hora de nuestro resumen en el portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.